internacionales pactadas y claras, ¿no? Y a nivel europeo también es evidente que no se va a poner adelante en las regulaciones de la Unión Europea sobre temas financieros, que nos afectan a nuestra propia regulación dentro de Europa, pero también a las relaciones que debemos mantener con las entidades financieras del rango internacional. Y es evidente que tiene que haber una regulación internacional y un consenso internacional sobre cómo controlar este tipo de operaciones financieras. La presidenta, no sé si del Fondo Monetario Internacional o de no sé qué entidad reguladora que quisiera que pudiera hacer eso, ¿qué haría? Bueno, eso es mucho decir, primero que se preocupa de ellos. No, pero bueno, es verdad que evidentemente que hay que limitar la forma de toma de riesgo por parte de las entidades financieras. Bueno, primero y sobre todo distinguir muy bien lo que es la actividad de